no podemos avanzar sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos a decirle al Señor que se quede con nosotros en este momento, en nuestra casa, en nuestra vida. Y vamos a dejar aquí las intenciones por las que esta Eucaristía, que es agradable a Él, lo más grande, llega al Padre Dios. Considera, Señor, tu alianza. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, Señor, defiende tu causa. No olvides las voces de quienes te buscamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz, que con su alegría y con su paz nos llena en el amor, permanezca siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Dejemos que el Señor, con la palabra hoy, interpele nuestra vida, nos ilumine nuestros caminos. Pero pidamos perdón y vivamos el arrepentimiento. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscar una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Te lo han hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte. En la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. Porque amó a tus padres y después eligió a su descendencia, Él en persona te sacó de Egipto con gran fuerza para desposeer ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú, para traerte y darte sus tierras en heredad, cosa que hoy es un hecho. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti,
y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerdo las proezas del Señor. Recuerdo las promesas del Señor. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras y considero tus hazañas. Recuerdo las proezas del Señor. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Recuerdo las proezas del Señor. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Recuerdo las proezas del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos mirando en las páginas del Antiguo Testamento Deuteronomio, este capítulo cuarto, el valor de la palabra. Y la palabra siempre ha tenido un acuerdo firme y serio. Antiguamente todo era dado de palabra. La palabra perdió en la boca del hombre la credibilidad. Por eso existen los abogados, las letras firmadas, todo ello porque ya la palabra no tiene valor. Es importante entender la riqueza de la palabra desde Dios, es la obra de la creación. Él iba pronunciando la palabra y las cosas se iban dando. Además, esa palabra quedó escrita aquí. La Sagrada Escritura es la palabra escrita y es la palabra que nos da vida, porque es la palabra que nos anima, que nos rescata, es la palabra que nos restituye. El mundo tiene palabras que nos abajan, que nos deterioran, que nos destruyen, que nos aplastan, que nos desaniman. Por eso esta palabra de Dios tiene mucho valor. No olvidemos que Jesús, cuando menciona alguna de sus parábolas, termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Qué tan importante es para Jesús saber escuchar. Pero además, entonces, la palabra no solo nos dio la obra de la creación, la palabra ha hecho alianzas. Dios hizo alianza con Abraham, con Moisés. Esa palabra fue escrita en las tablas de la ley, las 10 tablas. Y por eso nos dice la misma palabra de Dios que la ley es como descanso para el alma. Es que esa palabra tiene una vida y una luz especial para vivir. Pero qué mejor entender que Jesucristo es la palabra hecha carne. Juan era la voz, Juan el Bautista, que preparó, pero la palabra es Jesucristo. Y sin la palabra, pues la voz no puede resonar.
Por eso entonces, qué grande es saber escuchar aquí en este Evangelio esa palabra que es dadora de vida. Entonces, esa palabra hoy tiene que resonar desde lo más profundo en mí y en ti. La palabra debería llevar este proceso, lo que llamamos la lección divina. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me hace decir? ¿Y qué me hace hacer? Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Es que son muchas las cosas que hay que dejar para seguir a Jesús. ¿Pero qué significa negarse a sí mismo? Propósito de castidad y de fidelidad. Propósito también de despojarnos de muchas cosas. También puede ser un propósito de no criticar, un propósito de no arruinar, de contraer mi temperamento, mi genio. Negarse a sí mismo son muchas cosas, pero esto hay que hacerlo con nuestra palabra delante de aquel que sabe ordenar nuestra vida, Dios. Al pie del sagrario podemos hacerle con nuestras palabras todas aquellas ofertas de negarnos a nosotros mismos, de especialmente de poder crecer más en Él. Para poder seguirlo y poder seguir la cruz, es vivir la actitud que vivió Cristo en la cruz. La cruz es una actitud. Cristo llevó la cruz con elegancia, Cristo la llevó con delicadeza, elegancia porque estaba muy bien vestido, tanto que sus vestiduras fueron echadas a suerte. Cristo la llevó sin renegar, sin maldecir. Es la actitud con la que llevo cada día, es la actitud con la que yo estoy en mi medio laboral, estoy en mi medio de amigos. Por lo tanto, esa actitud es la cruz que Cristo recibe al estilo de la vida cristiana. Y entonces nos dice al final que vale la pena ganar la vida en Él, aunque tengamos que perder todas las ofertas del mundo. Por eso también negarse a nosotros mismos es negarnos a los vicios, a los placeres falsos, negarnos a todo lo que corrompe nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro ser. Solo queda pues entonces que sepamos escuchar como lo hizo María. Es la mujer de la perfecta escucha, esa palabra que en ella se hizo vida. Sin el sí no se hace vida Dios, ni en María, ni tampoco en nuestros proyectos de vida cristiana. Que la Santísima Madre interceda por nosotros. Vamos a unirnos en una oración pidiéndole al Señor para que levante nuestra vida y que su palabra sea siempre para nosotros camino y luz. Escúchanos, Padre bueno. Escúchanos, Padre bueno. Para que las naciones tengan leyes justas, para que haya el bien común, para que haya la búsqueda del verdadero amor entre todos. Escúchanos, Padre bueno. Por nuestras familias, para que el centro de la reunión sea la palabra de Dios que da vida y fortalece. Escúchanos, Padre bueno. Por nosotros, para que seamos personas de escucha, cuidemos nuestras palabras, especialmente de todo lo que pueda destruir y arruinar. Escúchanos, Padre bueno. Llevemos la palabra a los enfermos, llevemos la palabra a los encarcelados, llevemos la palabra a los que están exiliados, llevemos la palabra con amor a todos aquellos que no la conocen. Escúchanos, Padre bueno. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Recibe esta oración, recíbela, Señor. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe esta oblación, recíbela, Señor.
Bendito seas. Recibió Dios el vino que te ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe esta oblación. Recíbela, Señor. Oremos para que, trayendo al altar los gozos, las fatigas, las dificultades de cada día, también agradecimientos, esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de cada uno de nosotros como Iglesia que tú mismo nos das y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, en Cristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo. Él ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para nosotros, la mano que nos tiendes como pecadores, el camino que nos lleva a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo. Lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor. Te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, y con nuestros hermanos y hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Oramos por ellos, las benditas ánimas del purgatorio. Y un día, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, brille la plenitud de tu paz en Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El domingo pasado celebrábamos la fiesta de Papá Dios. Es nuestro Padre y como hijos vamos a dirigirnos a Él, digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo que nos ama, nos damos la paz. Cordero de Dios, Cordero de amor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Danos la paz, danos tu paz, danos la paz, danos tu paz. Este es Jesucristo vivo, resucitado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. Quiero unirme con ustedes en esta comunión espiritual, quienes están allí enfermos o también están en este momento unidos a nosotros. Señor, yo quiero recibirte, yo quiero que toques mi vida, mi corazón, mi ser. Yo quiero, Señor, que hoy seas el huésped de mi vida, también de mi hogar. Sáname, Señor, tócame con tu amor y tu misericordia. También te presento, Señor, todas aquellas personas que tú sabes que necesitan de ti. Tú conoces los nombres, Señor, hoy las pongo en tu presencia. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime.
Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Gracias te damos, Señor, por llegar a nuestras vidas, tocar nuestras almas, tocar nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestros recuerdos, pasado, presente y futuro. Tú lo conoces, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Quedamos en la paz de Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven. Thank you.